Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario, pero extraordinario viernes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. ¿Dónde andas, mi champion? ¿Dónde andas? Totalmente en vivo, desde el parque de Gateway en Fort Worth, Texas. Partidazo, partidazo, mis campeones. El equipo Revolution, que usted lo está viendo, Revolution, comandados por Daniel Duarte. El equipo Revolution contra Club Amigos. Partidazo desde el parque de Gateway aquí en Fort Worth, Texas. El partido de categoría veteranos va a ser se espera que sea un partidazo. Se espera que sea un partidazo. Muchísimas gracias a toda mi gente hermosa que ya está conectada. Gracias, gracias. La verdad, muy agradecido con todos ustedes. Gracias, la verdad, muy, muy agradecidos. Juanito Casillas, Giovanni, Edilberto, Eleazar Estrada, Jesús Hernández, Rigo de la Noria, Javier Velasco, Ponchito Morán, Mico Gómez, saludos mi brother, Domingo Pintado, José Leobardo, Enrique Valladares, los que se van conectando, mándenme saludos. Alejandro Gutiérrez, Jorge Monares, saludos, Felipe Jesús, Irka Mejía, saludos. Cham, come on, permíteme. Les encargo, allá está una cámara, por favor, no me la vayan a. ¿Sí? Si van a jugar, jueguen allá. Porque allá está una cámara. Allá está prohibido, allá, atrás. Allá está atrás de la portería, está prohibido. ¿Va? ¿Ok? Por favor, ¿sí? Por favor, ¿sí? Si van a jugar, pueden jugar allá. Allá al fondo, allá, pueden jugar. ¿Va? ¿Va que va? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Joel Gutiérrez, saludos. Manuel Barragán. Martín Gutiérrez, saludos. Luis Enrique. Jesús Reynoso. Oscar Roque, saludos. Patricia Barreiro. Saludos, Luis Medina, Humberto Aro, Sergio Barajas, Javier Mendoza, Jesse, el Puma, Cecilio, Juanito Romero, saludos, Marco Milano, quien te da la mano, Vivanco, saludos, brother, Marisco Chuy García, los mejores, Milton, Manuel Núñez, Miguel Zúñiga, Jonathan, Marco Isaralás, Julio César, Juan Carlos Sandoval, Araceli, mi brother, Miguel Ángel Rodríguez, saludos, mi champ, un abrazo, mi brother. Cachorro Amaro, un abrazo, mi brother. Israel García, saludos, mi cham. Un abrazote. Un abrazote, mi cham. Bueno, va a iniciar el partido, mis campeones, en estos momentos. El equipo de Revolution, que trae la playera en color azul, contra Club Amigos. El equipo de Revolution en la portería, Carlitos. El Moreno, Bicho, Brian, Marvin, Tigre y Luis en la línea defensiva, el Bosnio, Oscar, el venezolano, el Tigre, cuidado con Bicho. Por poco se la gana Iván, ¿eh? Por poquito se la gana Iván y cuidado, ¿eh? Iván es rapidísimo. Y Holman, el Pidio está también rapidísimo, el Pidio. Se equivoca Omar. Toma la papá, venezolano, cambio de juego para el bosnio. Iván. Iván. Acá en la portería del equipo de Club Amigos. Vámonos con la alineación. El Pony. En la portería está el Güero. Está Carlitos. Está Omar. Está Iván, el Pidio, Fede, el Pony, Chuyito, Alexis. Buen trabuco del equipo de Club Amigos. Va a ser un partidazo, ¿eh? Y Brian buscando al. Andaba buscando yo al cuate, pero no, el cuate está en la banca de Revolution.
venezolano, le cae con todo al Omar. Y este Omar para el Güero, qué bárbaro Güero, qué bárbaro Güero, le hace un quiebre y va. Pero le hizo un quiebre, pero se equivocó, ¿eh? Se equivocó el Güero y por poquito le meten el primero, ¿eh? Cachorro Amaro, Antonio Soto, saludos Juanito Romero, un abrazo mi bro, un abrazote mi champion, Chato Laldo, un abrazo mi chato, Carlos Ramírez, el Puma, un abrazo Pumita, vente Puma, se te extraña aquí, vente Pumita, y gracias por su like mi campeones, ¿eh? Gracias. 0-0 va iniciando el partido, va iniciando el partido, vamos a decirles cuánto es el tiempo activo que se le da, porque el árbitro le llama a los jugadores, pero los jugadores lo ignoran y ya ven que entran cuando quieren. Entonces lo que hace es que el primer tiempo por lo regular siempre dan de 30 a 32 minutos, hasta meses menos. ¡Venezolano! Pero ahí está el Güero. Ahí está el Güero en la portería. Saludos para mi brother Juan Carlos Méndez. Un abrazo, Juan Ponchito Morán. Un abrazo, mi Ponchito. Seas tremendamente bendecido. Fede. Y Fede para Holman, este es rapidísimo, pero también bicho es rápido. Se van a dar un buen cierre, solo para Iván. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cobertura! ¡Qué cobertura de Luis! ¡Qué cobertura de Luis! Y le piden que marque falta. Y les digo una cosa, no hubo intención, para mí no hubo, ¿eh? Para mí no hubo. No hubo. Se le anticipó Luis bien. Saque de banda a favor del equipo de Club Amigos. ¿Cómo vieron la jugada, mis campeones? Pati Salcedo, saludos, hermosa. Fede, el tigre, qué bárbaro, el tigre. Para el chino, y allá va el chinito. Allá va el chinito, y toma la papá. La prendió sabroso el chino, ¿eh? Saludos, Max, un abrazo, Maximiliano Domingo, un abrazo, mi champ. Pablo Campuzano, se te extraña, mi brother. Max, uruguayo de nacimiento, un abrazo, mi cham. Ponchito Morán, por favor, dime dónde la estás viendo, en qué pantalla, por favor, presúmenos. Presúmenos, por favor, mi cham. Tipazo, mi brother. Cuidado, chino. El pony. Se equivocan, hay mucho nerviosismo. Y yo le voy a mandar un saludo especial a mi brother, el Flaco. El Flaco en este grupo de árbitros es profesionales de allá de la delegación de Jalisco. Si el Flaco no opina, el grupo está muerto, la verdad. Mis respetos para el Flaco. La alegría de vivir andando. El Flaco. Holman consigue saque de banda y seguimos 0-0. Revolution. Y Club Amigos desde Fort Worth, Texas. Un abrazo, Flaco. Ponchito Morán. Un saludo para el Murci. El Murci. Ahí parado. Ahí, Fede. Don Fede. Y la hermosa. La hermosa hija. Que por cierto le dio una linda nieta a mi brother, Sophie. A mi brother Ponchito Morán, que allá nos vamos a ver en septiembre. Los primeros de septiembre estoy allá, primeramente Dios. Vamos a estar el pillo, pillito, buscando a Iván. Y seguimos 0-0. Oscar Pulido, ¿cómo estás, mi Oscar? Un tipazo el Oscar, ¿eh? La colonia Morelos. Es un tipazo, Oscar Pulido. Tipazazo, mi bro. Cambio de juego, pero a nadie, Omar, se equivoca. Solo. Hay una desesperación total aquí, nerviosismo. El Pecas está en la banca, buen jugador. Y también Telven, también es muy buen jugador en la media cancha. Robinho, Vega está también. Guatén también está en la banca. Buena banca tienen. Como coach está ahorita el Diablo y Enrique Morales y el Eric. Terrible Morales, Ecatepec. Un abrazo, mis campeones. Saludos para Jaime Esparza. Un abrazo, mi champ. Un abrazo, mi brother. Chato Lalde. Un saludo, mi chatito. 0-0.
platiquen, cuéntenme. Qué bárbaro, Marcito, qué bárbaro, Omar. Qué bárbaro, se quita uno, se quita otro. Y allá va Omar, y paren, Omar, y paren, Omar, porque allá se va Holman. Holman es rapidísimo también. Y allá va Omar. Omar, cambio de juego para Iván. Uf, qué bárbaro. El número 19, Javier, mi tocayo, hizo la cobertura. Y allá va Pillito. Pillo, corto el pase de Pillo. Y allá viene el bosnio, Iván. Y este para el Tigre. Y acá está el venezolano. Acá está el venezolano. Y es para él. Tómala, papá. Toma, papá. Iván se equivoca. Sabroso. Le metió toda la pierna al asador. En Carlitos. Fans destacado de la página, Carlos. Tipazazo. Hondureño. Y ahorita que hablo de hondureño, ya está Marvin también de Honduras. No se ha visto. No se ha visto, Marvin. Bien, Pillo. Para Chuyito. Y Chuy para Solo. Era Tafoya. Alexis. Qué bárbaro, Iván. A nadie. Hay mucho nerviosismo. Demasiado de nerviosismo. Deben de controlar mejor el esférico. Y levantar la cabeza a ver a quién le van a dar el pase, no nomás aventarlo ahí se va. Me hace raro de tanta experiencia que tienen estos grandes jugadores, que están en un nerviosismo, un descontrol total. Y vámonos, Iván, y este es un crack. Iván, para el venezolano, ¿la alcanzará? Sí, la alcanzó, tómala, papá. Diagonal de la muerte, Pillo. Bien, para Chuyito. Buen partido hasta el momento, pero me gusta por la habilidad. Pero lo que no me satisface al 100 es la cuestión del control de balón. Vámonos, porque hay mucho nerviosismo de parte de los dos equipos. Y Omar, y para este, Holman. Y Holman, miren lo que acabo de comentar. Lo que acabo de comentar, el pony. Pero ahí está Marvin Ariel Carrillo. Y allá va mi tocayo Javier. Le cae inmediatamente a la marca el Pidio. Buen partido, campeones. ¿Cómo andamos allá en Tepic, Nayarit? ¿Cómo andamos allá en Guadalajara? Mi gente hermosa en Fútbol Texas, que estamos aquí nosotros transmitiéndoles totalmente en vivo. Juega bien mi campeones, Omar. Ramón Ramírez de defensa lateral hace esa función, efectivamente. Que por cierto lo voy a ver allá. Israel García, ¿cómo estás, Israel? Un abrazo, mi champion. Que por cierto, hoy platiqué con Ramón Ramírez. Y vamos a hacer todo lo posible para ya fijar la fecha para que venga aquí a Fort Worth, Texas, a darnos unas pláticas aquí a unos grandes jugadorazos. El convivio con Ramón y XXX. Vamos a hacerla en grande. Esperen noticias en la página. El bosnio se quita uno. Y allá va el Chuyito y le mete el cuerpo con todo. Chuy, qué bárbaro, Chuy. Le quita el esférico al bosnio. Falta el bosnio. Qué bárbaro, Chuy. Chicho no, dice saque de meta. Ponchito Morán, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Ponchito Morán? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves, Puga? Mi brother, el Puma. Alexis Serrato, un abrazo, Alexis, saludo, mi cham. ¿Cómo andamos? Hugo Ernesto Ríos, un abrazo, Hugo, saludo, mi champion, un abrazote, gracias por su like, muchísimas gracias. Hay mucha luz, mucha, demasiada luz. Falta a favor del equipo de Club Amigos. Por eso se ve así, da mucha luz y luego calma. Espero que se tranquilice ya mejor la imagen. Brian. Y allá Iván se le metió a Brian, sabroso, ¿eh? Y allá va Brian y Iván, qué chulada, se lo quitó Iván, Chuyitos, 0-0. ¿Qué minuto va mi champion? Minuto 14 de la primera parte. El pony para el crack Platanito, el fuera de lugar.
El platanito. Como que anda lesionado el platanito. El platanito. ¿Se acuerdan de aquel comediante? El platanito. Tremendo el comediante, tremendo. Ponchito Morán, ¿dónde andas, bro? Que por cierto, el domingo juega la semifinal, Ponchito Morán. Qué chulada, la verdad le deseo el éxito total a Ponchito Morán. Qué chulada, Marvin. Marvin, venezolano, se la dio muy comprometida, demasiado, ¿eh? Carlitos. Carlitos. Y vámonos para buscando a Holman. Pero ahí está Luis, y se equivoca, Luis. Se equivoca que se la dejó completamente a Holman y Luis. E Iván, no, pésima recepción. De eso ni platicamos. Marvin. Este tiene buena zurda. Marvin. Se equivoca mi tocayo Javier. Shh, qué bárbaro, platanito. Y allá va Iván. Iván y Holman. Esto puede ser la diferencia, Holman, ¿eh? Este puede ser la diferencia. ¡Cerca! Puede ser la diferencia, les comentaba. Ese Holman. Buenísimo, ¿eh? Arturo Justo, ¿dónde andas mi champ? Arturo Justo, un buen árbitro. Hoy, a lo mejor también lo castigaron. Pablo Campuzano, saludo mi brother, un abrazo. Acá te veo, mi champ. Sí, claro que sí, primeramente Dios. Es familiar de Ricardo Morán. Órale. No, 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 para nada. No, son amigos nomás. Poncho Morán y Ricardo Morán son amigos. Para nada. Para nada. Son familia. Tigre. Tigre. La recepción de lujo, Tigre, ¿eh? Y tómala, qué pase le acaba de dar al chino. ¡Qué pase le acaba de dar al chino! Y dice que no. Carlitos dijo que no. ¡Qué bárbaro, Chicho, eh! ¡Qué barridononón se aventó! Carlitos, ¡qué barridonón! Chicho lo agarró un poquito colgado y le dijo al asistente si era falta o no. Y el asistente no dijo nada y allá va Marvin. Y allá va Marvin y ajá, solo Marvin. Solo Marvin. Qué Marvin, qué pésimo pase. Ya se había quitado al adversario. Ya se lo había quitado. Era correr más con el balón, con el esférico. Era correr más y meterse. O dar el pase bien. Bien. Ya había hecho todo. Marvin Ariel Carrillo. Y se me hace raro de él porque es buen crack. Buen crack Marvin Ariel Carrillo. Pero en esta jugada dejó mucho, mucho que desear. Seguimos 0-0, campeones. Un gustazo saludarlos. Y ya llegó mi brother Mats, el uruguayo. Ese es el peloncito. Mats, Tigre. Tigre. ¿Para quién? Para Luis. Y Luis buscando al bosnio. Al bosnio, allá va el bosnio. Y el bosnio para Marvin. Y Marvin al chinito. Y el chinito no tuvo buena recepción. Y sale el pony. El pony. Y pony para Fede. Y allá va Fede. Y allá va Fede para Holman. Y allá van los dos rapidísimos. Tanto Bicho como Holman. Los dos son rapidísimos. Llega Brian a hacer el quite al 2 al 1. Y le quitan el esférico a Holman. Qué bonito es eso, la cuestión de llegar a hacer el pressing, pero que se vea tu presencia. Falta le cometieron a Brian. Fede. Los dos están, miden 2 metros, los dos. Saludos al tigre de su güera y los niños. Saludos al tigre de su güera y los niños. Israel García. Ahí está el tigre, bro, mira. Ahí está el tigre. Aquí está el tigre, mira, bro. Ahí está el tigre, mira. Ahí te lo puse, mira, bro. Ahí está. ¿Cuántos gana mi máquina el domingo, mi champ? Oye, por cierto, mañana subo la publicación. Voy a regalar la playera original. No se ha ido. Hasta que se la gane alguien. La voy a estar ahí. Voy a mañana a postearla en la página para comentarles en qué minuto
mete el primer gol el Cruz Azul. Tiene que meter gol. A muchos me han platicado, me han dicho, oye, Cham, pero si no meten, pues si no meten, pues no, nadie gana. Tiene que meter. ¿Y en qué minuto? Y que se la gane. El que tiene que ser el minuto preciso. No es que es una approach y que no. Minuto preciso, minuto 15, minuto 20, minuto 23, minuto 54, XXXX. Y se la va a llevar la playera del Cruz Azul. La voy a postear mañana en la mañana. Cruz Azul juega el domingo. El domingo. Primero Dios. Pésimo está el equipo de Cruz Azul, ¿eh? Y Holman, ya se va Holman. Holman se metió ahora sí. Le ganó la partida, bicho. ¡Gol! ¡Holman, Holman, Holman! Yo les comentaba, rapidísimo, Holman puede ser la diferencia. Y en esta jugada le ganó la partida a Bicho. Le ganó la partida a Bicho. ¡Qué rapidísimo es Holman! ¡Qué rápido, eh! Y el Pecas entra en este momento y sale el platanito. Sale el platanito. Sale el platanito. Vamos a analizar bien, dice Daniel Duarte, que está en posición fuera de juego. Vamos a analizarla muy bien, ¿eh? Muy bien la jugada. Vamos a analizarla de dónde arranca Holman al momento del pase. Si la cámara lo captó. Lo captó. Vamos a analizarla muy bien. Buena observación de Daniel Duarte. Pero yo solo sé que Holman es rapidísimo. Marvin y el equipo Revolution ha desperdiciado varias. Qué cambio de juego de Marvin para Javier. La pide el Tigre. Javier, pero allá está. Pillito, qué bárbaro, Pillo. Pressing. Qué bárbaro el pressing que hizo Pillo. Salatiel Rodríguez, ¿dónde te metes, mi champion? ¿Cómo estás, Salatiel? Qué gusto saludarte, brother. Un abrazo, mi bro. Saludos. Y paso, mi champ. Ahí te mando unos saludotes, mi brother. Seas tremendamente bendecido. Marvin. 1-0, minuto 23 de la primera parte, ganando el equipo de Club Amigos. Saludos. Dice mi brother Oscar Pulido, le faltaron clases del Core y Ciordia, mi champion. Ponchito Morán, ¿cómo ves el partido, bro? ¿Cómo ves? Salatiel, saludo, brother. Un abrazo. Chuyito, it's Arsenal. Y otra vez para Holman. Y otra vez para Holman. Y este para Iván. Y este para Iván. Y también este es rapidísimo. Y la pide Fede, y Fede la dio corta, demasiado corta. Venezuelano, y vámonos, saque de banda a favor del equipo Revolution. 1-0 va ganando el equipo de Club Amigos. Buen partido, buen partido. Chino. Bien, Carlitos, saque de banda a favor del equipo Revolution. El tigre para Venezuela. Ve. Qué bárbaro, tigre, qué bárbaro, qué cambio de juego, ¿eh? Qué cambio de juego. Venezuela, van a comenzar, le falta. Sale Holman, un descanso, y entra Robinho. Sale Holman, como debe de ser, ¿eh? Holman, como debe de ser, todos los jugadores así, exactamente. Ya no puedo, dame descanso, y ahorita me vuelvo a meter. Y así debe de ser,
Entra Robinho, también otro jugador muy habilidoso. ¿Para qué se queda un jugador donde verdaderamente ya no va a dar al 100? Qué bárbaro, Holman, ¿eh? Ahí demuestra la humildad. Saludos, mi brother. Irving Mejía, un tipazo, mi bro. Va ganando Club Amigos Irving 1-0 a Revolution. Partidazo, bro, ¿eh? Ha tenido Revolution, ha tenido oportunidades, pero no las ha metido. No las ha metido. Y allá va Fede. Y allá va Fede. Y paren a Fede. Y bien, ¿para quién? Para el Pecas. El Pecas. Bien, bien, bien. Le llegan inmediatamente, le roban el esférico al Pecas. El Tigre. Y el Tigre para Marvin Ariel Carrillo. Y la zurda privilegiada para el Chino. Y solo se va a ir el Chinito. Salió el Güero y que no sale, que sí sale, que no sale, que no sale, que sí. Va a ser gol. Va a ser gol. ¡Gol! ¡Hizo bicho! ¡Bicho, bicho! A él, en el primer gol, se le fue Holman. Y hoy en esta jugada se fue al frente bicho y hace el empate. Y el Güero, ¿sale o no sale? ¿Sale o no sale? Se quedó a medias. Y él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Lógica, lógica. El Güero, pues empieza a echar gritos ahorita. Lógica, es normal. Pero cuidado, porque el equipo Revolution es un equipazazo. No hay fuera de lugar. Marvin y este tienen una zurda privilegiada. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Y no me canso de gritar, ¡qué golazo! ¡Marvin Ariel Carrillo! Les dije, tiene una zurda privilegiada y tómala, papá. ¡Qué bárbaro, Marvin! ¡Qué bárbaro, Marvin Ariel Carrillo! Pone adelante al equipo Revolution 2-1. ¡Qué soberbio golazo! ¡Uf! Y recontra, ¡uf! Y los que lo vimos... Los que nos deleitamos de este soberbio golazo, ustedes saben, campeones. Ustedes lo saben. Pero qué soberbio golazo. 2-1. El Pony. Fede. Le dieron la vuelta al marcador. 2-1. 2-1. El Pony. Uf, y recontra, uf, cómo me haya gustado tener la cámara Phantom allá. La tengo del otro lado. La tengo del otro lado. Cómo me hubiese gustado tener la cámara Phantom. Cómo la prendió, pero sabroso. Pero la agarré bien. Ivancito, con el número 9. Iván. Se puso buenísimo el partido, ¿eh? Omar, a nadie. Saqué de meta. Qué partido, ¿eh? Qué partido. Chulada de partido. Los que lo vimos, ¿cómo vistes el gol, Ponchito? ¿Cómo vistes el gol, Poncho? Israel García, ¿cómo lo viste? Salatiel, ¿cómo lo viste? Juan Luis, saludos, bro, ¿cómo vistes? Irka Mejía, saludos. ¿Cómo vieron el gol? Mi güerita hermosa, saludos, hermosura. Qué golazazazo de Marvin Ariel Carrillo y allá venezolano. Uf, cuidado, Omar, cuidado, cuidado esa barrida. Cuidado, porque lo agarró, ¿eh? Cuidado. Porque en esa barrida
en esa barrida, si lo agarra cerca al árbitro, si lo agarra cerca al árbitro, marca penal, ¿eh? Porque sí le pegó a la pelota, pero también lo prensó al jugador Omar. Y allá va Omar otra vez. 2-1 ganando el equipo de Revolution, el bosnio. Y allá va Pillito. Y allá va Pillo. Y allá va Pillo. Pecas Pony. El Pony. ¿Para quién? Para Chuy. Y toma la cambio de juego para Iván. Cuidado, bicho. Bien, Iván. Bien, Iván para Rubiño. Y allá va Rubiño. Y allá se va a meter al área Rubiño. Pecas pide la pelota y toma la Pecas. Cerca. Saque de meta. Uf. Y recontra uf. Dice, excelente gol. Lo vimos y lo comentamos todos, campeón. Qué golazazo, ¿eh? Qué golazo, la verdad. Mis respetos para Marvin Ariel Carrillo. Iván. Marvin. Marvin para Bicho. Qué bonito juega Marvin. Y Bicho no se diga. Y ahorita va a entrar el cuate también, que es un crack el cuate. Es un crack. Ángel Villanueva, ya ahorita va a entrar. Angelito Villanueva. ¡Ábrelo! Vámonos, no hay fuera de lugar. No hay. Y allá va Robinho. Y Robinho es. Robinho, pésimo. Necesita que agarre más confianza, Robinho. Demasiado. Mico Gómez, ¿cómo vas, campeón? ¿Cómo vas con tu lesión? Va ganando el equipo Revolution 2-1, minuto 32 de la primera parte. Arturo Justo, un abrazo, mi champ. Seas tremendamente bendecido, bro. Se te estima. Israel García, saludo, bro. Mico Gómez, el crack de Revolution, que está lesionado. Está lesionado. El equipo de la categoría de veteranos, Mico Gómez, Venezuela, para qué bárbaro. Y se fue, fuera. Mico Gómez. Bien, Chicho. Dos a uno. Ganando el equipo de Revolution. Tony. Pecas. Cambio de juego. ¿Para quién? Para Omar. Omar con el venezolano. Y el pésimo pase. Era antes, era antes. Caladitos. Como le dije, él se va a mover ahí. Hay que recibir. Bien, Omar. Haciendo el pressing para Omar. Para Iván, buena, Chuyito, Chuyito, le mete el cuerpo, falta. Dos a uno ganando el equipo Revolution. ¿Quién la pide? ¡Corran arriba! Alexis. Tómala, papá. Omar. ¿De primera? Omar, de primera. ¿Quién? Le dijo el Puma que de primera el Puma está atrás de conmigo. El Pumito. El Pumito. Abrimos, Chino. Abrimos, Chino. Marvin. Fue el lugar. Pero no está en línea. No estaba en el lugar. No estaba en posición. ¡Vamos, bandera! ¡Mira, ven a ver el video! ¿Eh? ¿El niño dice? ¿Salió bien? Lo agarró colgado. Lo agarró colgado. No la línea. Si habla bien español.
Habla muy bien Spanish. Te agarró colgando. Te agarró colgando. ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Iván! ¡Vámonos, Iván! Y la pide. Está solo el chino acá, solo. Y entra, solo, Iván. Solo, 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 solo. ¡Gol! ¡Qué bárbaro, Iván! Solo, completamente solo. Tómala, papá. ¡Qué bárbaro! Solo. Lo dejaron solo completamente. Descuidaron la línea defensiva. Pésimo el equipo de Club Amigos. Pésimo. Pésimo. ¿Cómo viste, Ponchito Morán? ¿Cómo viste, Irving? Nomás se la tocó. Sabroso se acabó la primera parte. Nomás se la tocó sabroso, Iván. Sabroso se la tocó. Uf, y recontra uf. Francisco Moreno, un abrazo. 3-1 va ganando Angelito Rosas. Un tipazo, mi cham. Seas tremendamente bendecido, mi brother. Va ganando el equipo Revolution 3-1. Se desinfló completamente el equipo de Club Amigos. En cuanto salió Holman, que pidió el cambio, de allí para acá, el equipo se perdió. No quiere decir por la salida de Holman, no, simplemente que fue un factor muy importante, la salida de Holman. Porque Revolution trae un equipazazo, este es un crack, mire, este que va a entrar es un crack. Este es un crack, el cuate. Va a entrar, y luego va a entrar Oscar también, otro crack. Uf, y de contra uf. Estos son unos cracks. 3-1 va ganando el equipo de Revolution. ¿Cómo ven, mis campeones? Ahorita regreso. Saludos, Lisandra. Saludos, Ponchito Morán. Angelito Rosa, saludos, brother. Eric Granados, un abrazo, mi Eric. Irving, saludos, mi brother. Salatiel Rodríguez. ¿Qué onda, mi chico? ¿Cómo estás, mi chico? ¿Cuál? No, ¿cuál? El que le mataron fuera el lugar. No, ya él lo reconoció. No pasa nada, ¿eh? Lo reconoció. Sí. Que no lo agarró en línea, lo agarró acá. Por eso está aquí la cámara Phantom del Champion. Pues es parte de, ¿eh? Los errores, los aciertos. Pero pues hay mucho por mejorar, muchísimo por mejorar el arbitraje aquí en fútbol. Un abrazo, los quiero mucho. Ahorita regreso, Luis Jiménez, saludos, brother. Angelito Martínez, saludos, Michan. Ahorita regreso. Voy a tomar mis fotos y a traerme la cámara Phantom. Ahorita si me ven pasar, allá voy a estar en aquella portería, en esa. Pero aquí lo voy a dejar, miren. Lo voy a dejar aquí con el cuate, el Oscar. Ahí los voy a dejar. Ahorita regreso.
Ya regresé. Un abrazo, los quiero mucho. Aquí estamos, miren, al 100. Al 100, mis campeones. Alfonso Morán, lo dejaron solo, champion. Esperemos, ya están listos en 2 semanas. Ay, mi champion, saludos. Eric Granado, saludos, mi chavo, un abrazo. Felito Rosas, igualmente, mi champion. Un abrazo, mi hermano. Se les quiere, campeones. Fíjense, campeones, que dejé la cámara Phantom allá. ¿Por qué? Porque el equipo de Revolution se va a ir con todo, ¿eh? Se va a ir con todo. Y aparte, les voy a decir también por qué. En la otra portería hay niños jugando. Entonces me la tumban la cámara y juegan con ella. Y como no estoy yo allá, hoy no traje a mi productor porque anda ocupadillo haciendo unas cosas. Estuviera él, pues cuida la cámara, pero como no está, el meollo es que me la agarran la cámara Phantom, juegan con ella. No, hacen como quieren, porque piensan pues que es un juguete. No, es la cámara Phantom. La semana pasada, el martes pasado, no, hubieran visto, hubieran editado todo lo que decían los chiquillos, ¿eh? Tremendo los chiquillos. Bueno, ahorita regreso, voy a tomar fotos. ¡Eh, cuate! Esa la agarró la Phantom, ¿eh? Sí, allá la agarró. Allá la agarró. Allá la agarró. Marvin, Marvin. Marvin,
Pensé que ibas a decir el Chiva, cabrón. Como el Ramoncito Arregui, pensé que le ibas a decir a Ramoncito Arregui. Es buena botada, es Marvin, tremendo, es Marvin, ¿eh? Entra Willy. Chulada. Cambio del equipo de club, amigos. Entra Holman y entra Jackie Chan. Y también entra Tolben. Tolben. 3-1 Revolution. 3-1. Ganando Revolution a Club Amigos. 3-1, mis campeones. Chicho, ya para iniciar el partido, que todo esté bien. Y del equipo de Revolution sale Luis, sale el Chino y sale mi tocayo Javier. Y entra el cuate Oscar. Y también entró. Entró también Mario. Todo listo. Saludos para José Luis Solís. Un abrazo, mi brother. Israel García. Saludos, mi champ. Kevin Aguilar. Saludos, bro. El asistente. Allá está el asistente. Allá va el asistente. Allá va. Vámonos, todo listo, Chicho. La segunda parte. Iniciamos. Saludos, saludos, Lisandra Herrera, saludos. Y gracias por su like. Muchas gracias a toda mi gente hermosa. Muchísimas gracias. Arturo Justo, bendiciones, mi champion. Ya toda la semana castigado. Yo creo que ni me va a llamar para arbitrar en la liga, ni modo, mi champion. Me voy a agarrar unas vacaciones. No, vete ya con Pikachu. Pikachu ocupa árbitros los domingos de parte del champion. De parte del champion. Cristian García se une a la transmisión. 3-1 ganando Revolution. Con un soberbio golazazazazo de Marvin. El segundo gol. Lo voy a editar. Lo voy a editar. Qué soberbio golazazazo de Marvin Ariel Carrillo. Pocos goles así. Cómo hubiera gustado que la cámara Phantom estuviera de ese lado, pero estaba del otro lado. Y allá va el cuate. Y este es un crack, el cuate. Bien, Alexis. El cuate, ese es un crack, ¿eh? Ángel Villanueva, ¿eh? Saludos a mi amigo Daniel Duarte, sorry, no pude ir. Oye, Dani, que lo disculpes a Cristian García. Dices, esos auxiliares, ¿para qué quiero? ¿Verdad? Por ahí está el Puma, ¿dónde está el Puma? ¿Está haciendo la carne asada el Puma? Ah, no, acá está el Puma. Ángel Villanueva, para Oscar, estos dos cracks, ¿eh? Y el Tigre. Brian, Marvin, Brian, Tigre, Brian, están tocando la pelotita, están tocando la pelotita, qué bárbaro, falta que la definen y va a ser un golazo, qué bárbaro, bueno, iba a ser un soberbio golazo, ¿eh?
tómala, papá. Pim, pom, pim, pom. ¡Qué bárbaro, champ! ¡Un abrazo! 3-1 ganando Revolution. ¡Tachirito! Era para allá. Marvin, Marvin. El Tigre. Están tocándole la pelotita, Cristian. Saludos, abrazos. Están tocándole la pelotita. Tienen que controlar, club amigos. La tienen que controlar. Miren nomás. Oscar. Y Oscar. No, Oscar. Y allá va el güero. Pony. Me estoy tomando un cafecito de lujo. Se pierde la pelota. Saque de banda a favor del equipo Revolution. Oscar, ¿para quién? Para el Brian. Y Brian para Oscar y el Tigre. Y se juntan los crack otra vez. Oscar. Oscar, Marvin. Saque de banda. Oscar, el cuate. Tómala, papá. No quiere saber nada, Iván. Era Alexis. Alexis. Alexis, mi brother, Alexis. Se equivoca el Pecas. La recupera. ¿Quién cree en el crack del Ángel Villanueva? El cuate. Están tocando la pelotita. Les están tocando la pelotita. Bosnio, el Tigre, Bicho. Saludos para mi brother Manuelito. Saludos, brother. Saludos. Y este es un crack también. Es rapidísimo, rapidísimo. Holman para Robinho. Y allá va Holman. Venezolano para Brian. Uf, buen pase, pero al cuate. Y allá va Robinho. Y paren a Robinho. Y paren a Robinho. Y se va a meter. ¡Qué bárbaro! ¡Holman! ¡Cerca! Donde lo meta se pone buenísimo el partido, ¿eh? ¡Uf! Saludos, Jacob Esqueda. Un abrazo. Estaba esperando su llamado. Pero no me hablaron. Jacob Esqueda. No sé si ganaron, perdieron. Platícame, ¿cómo quedaron? Jacob Esqueda. Este es un crack, Jacob. Saludos. Uf, me lo prendieron, al venezolano, me lo prendieron. Otra vez allá. Venezolano para el Marvin. Y venezolano otra vez. Y este para el Tigre. Y el Tigre. El Tigre para Brian. Y Brian para el Tigre. Están tocándole la pelotita, campeones, les hace daño. Y allá, corto el pase de Iván. Corto. Y allá va Jackie Chan. Tolval. Jackie Chan. Y era rapidísimo, pero ahí está el venezolano y le pegaron, ¿eh? Le pegaron. Yeah. 3-1 ganando el equipo Revolution. Saludos a mi gente hermosa, gracias por sus comentarios. Se les quiere. Se les quiere. El flaco, ¿qué dice el flaco? Ay, sí. El flaco. Es tremendo ese flaco. Jackie. Jackie Chan.
Tolman. Le cae a la marca Iván. El Pecas. Pero ahí está. Pony para Chuyito. Y la pide Iván. Y la pide Iván. Uf, Iván. Qué bárbaro, Brian. ¿Cómo es posible, Brian? Y se metió Holman al área. Pero ahí está Bicho. Y Bicho para el venezolano. Y vámonos. Venezolano para el Tigre. Y el Tigre. Y allá está Chuyito. 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 Chuyito, bien. ¡Ah! No era fuera. No era. No era. Se equivocó el asistente. Fíjense, también se había equivocado con Revolution y ahora se equivocó con Dios. Se equivoca Revolution en el pase. Iván, Iván para Holman, cuidado, Holman, cuidado, Holman. Bien, Willy. Uf, y recontra, uf. ¿Cómo es posible, La otra mitad, esa no la cobraba, en el primer tiempo esa no la cobraba. Se la cobró. Se la cobró totalmente de acuerdo al asistente. Se equivocó Oscarito. Oscarito. Pero ahí está Brian, inmediatamente Chuyito para Omar. Oscar, no hay mano. Bien, Omar, falta. Omar. Buena pelota. ¡Cuidado! Se iba a pepear de la categoría veteranos over 44. Pepe, mi brother Pepe, le mando un saludo a mi brother. A mi brother Pepe. Cristian García, vamos, defensas se están durmiendo. Efectivamente. El Rengo está lesionado. Mi brother Rengo está lesionado. Ya se fue, Rengo. Aquí estaba. Ya se fue, Rengo. Ya se fue, Rengo. Omar. El Pony. Salimos azules. Jackie Chan para el Pony. Se juntan los chaparritos, Tolman. Le va a pegar, tómala, papá. Pero ahí está. Bicho, y esto va a ser saque de. Saque de esquina. Saque de esquina, es que fue rebote. Saque de esquina. Saque de esquina, fue. Sí, fue saque de esquina. Cállate, ahí está, mira. Saque de esquina. Chicho, saque de esquina. Regresa, champion. Acá se la están curando. Azules, a mí me dicen agarren el balón. Chicho, a ver, Chicho, ¿qué va a hacer, Chicho? Va a ser tarjeta amarilla, Chicho. A ver, aquí le va a sacar la tarjeta amarilla, Chicho. A Pillito le sacó la tarjeta amarilla. Se está. ¡Qué bárbaro! Mano, 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 mano. Esa va a ser tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Esa es roja y dale penal acá. Ya se la están botaneando con el cuerpo arbitral, ¿eh? Se la están botaneando ya. Ya se la están botaneando. Y ya va a entrar Julián Valle. Ya tiene 40 minutos calentando Julián Valle. Ahí está Julián Valle. Ahí está. Oscar.
venezolano, Marvin. ¿Saben una cosa? Veo al equipo de Revolution en una zona de confort y se están confiando. Se están confiando demasiado, ¿eh? Demasiado, falta. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo, la confianza mata al hombre. Ojo. Estaban tocando sabroso la pelota y estaban encima. Y de repente, entraron a una zona de confort total. Ya no han tenido llegadas y el equipo del Club Amigo está encima, ¿eh? Ojo con lo que le estoy diciendo. Cae un gol del equipo de Club Amigos y se le sube su autoestima, como no tienen una idea, ¿eh? El cuate, ¿para quién? Para el Tigre. Y este para el cuate, y el cuate para el Marvin. Falta de Iván. Sí, cierto, Chad, diles algo que te escuches. No, lo que pasa es que el Chan tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Gracias a Dios. Y yo veo inmediatamente cuando entró Fede y sale Pecas. Y entonces salió Brian y entró Julián. Pues de acá se ve bien porque entra en una zona de confort, una zona así tranquila. Y yo siempre he dicho, cuando platicamos fuera del terreno, así fuera ya de transmisiones y todo, ¿qué es lo que se debe hacer cuando un equipo va ganando 3-1? Matarlo, liquidarlo. ¿Cuántos? Meterle 4, 6, 7, 8, los que se pueda. Hay que liquidarlo, no hay que dejarlos vivos. Porque un gol de 3-1 es un marcador muy engañoso. Cae el 3-2 y ojo, se sube su autoestima y después van a pedir tiempo. Después van a pedir tiempo. Así que mis campeones, ganando el equipo Revolution 3-1. Y va a ser Fede. Y Fede la semana pasada hizo un soberbio golazo. Un soberbio golazo. ¡Muerte, bájale poquito al medio! Fede. Y va a ser Fede. Fede. Fede, 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 Willy, la suelta. Venga, señor. Alta. Bien señalada por Chicho. Mico Gómez, ¿cómo ves el partido, Mico? ¿Cómo ves el partido, Mico Gómez? Por cierto, el América hoy juega contra... El América juega contra el Arsenal. No sé cómo va. Oscarito. Una jugada de más de Oscar. Una jugada de más. Tigre. Tigre. Para el Bosnio. Y el Bosnio. Y cambio de juego sabroso. ¿Hasta dónde? Hasta el venezolano. Y este para el cuate. ¡Ja! En la última el cuate. En la última falló. En la última. Bien a la marca, el pressing. Iván, para el Jackie Chan. Jackie, cambio de juego. Buscando a Holman. Iván, para el Tigre. Y el Tigre, para Oscar. Y este para Iván. Cuidado, venezolano. Y allá va el venezolano, se la deja al cuate que sabe. Y este para el bicho. Y el bicho. Bichín. Se va a meter al área. Bichín se metió al área, pero ahí está Tolvan. Bichín. ¡Ajá! Uf, saque de banda. Saque de banda. Uf, y recontra uf. Vivanco, ¿dónde te metes, Vivanco? ¿Dónde andas, Vivanco? Ganando el equipo Revolution 3-1, un partidazo. ¡Cuidado! Cuidado con el hombro, cuidado. Julián Valle. ¡Venga, papá! ¡Venga,
Uf. Qué bueno que no pasó nada, Robinho. Con huevos también, cabrones, venga. Sí, no aflojen, no aflojen. Igualenle, igualenle la electricidad, sí, llévenle, sí, llévenle también. Me estoy riendo porque el güero allá está diciendo hasta lo que no al, a la raza. Ya los está identificando, ¿eh? No tiene. Alexis. Qué partido, tan más emocionante, Iván, Omar, qué bárbaro, no hay fuera de lugar y se va Holman, no hay fuera de lugar, Holman, qué bárbaro, Chuyito. Uf. Y les digo una cosa, la neta estaba como a 3 metros, a 2 metros, fuera de lugar. Ay, Vivanco, la próxima contratación de Revolution, mi champion, para la próxima temporada. Ese Vivanco no quiere jugar aquí. No quiere jugar ese Vivanco aquí. Algo pasa con Vivanco. No quiere jugar aquí el Vivanco. Tolban. No quiere jugar mi brother el Vivanco aquí. Dice, yo los veteranos soy feliz, champion. A gusto me la paso. Aquí sí. Aquí se dan con todo, champion. Ahorita viste la jugada. Están con todo. Imagínate donde lo agarre mal, no le quebra la clavícula. Es por eso estar bien abusaditos, bien fuertes, macizos. Macizos. No, ese Vivanco, cuidado, El cuate, este es un crack el cuate. Oscar, tigre. Tigre. Para el cuate. Y el cuate, papá, para el Marvin. El Marvin le falló la recepción. Iván. Y allá está Alexis, a nadie. Saludos, Israel García, ¿cómo van, champ? 3-1. Uf, 3-1. No se ha metido ningún gol en la segunda parte. Oye, ¿saben quién está aquí? Mira. Allá aparte, mira. ¿Quién creen que está aquí? Mira, hijo. Hazte para allá. Te manda saludos tu patrón. ¿Quién crees? Ahí está, Martincito. Ahí está, Martincito. Pero dice que no se quiere venir a jugar aquí. No, es que aquí sí me lo baja, la neta. Aquí no andan con cositas, aquí tómala, papá. No, así está bien jugando Vivanco ahí. Ponchito Morán, ¿cómo va ese partido? 3-1, bro, todavía. Pero se puso bueno, bro, Marvin, no hay fuera de lugar el cuate. No hay fuera de lugar el cuate. ¡Epa! Era asegurarla, cuate. ¿Era mano o no era mano? ¿Era mano o no era mano? El cuate debió haberla liquidado ahí. Era liquidarla. La verdad. ¿A la pupa? ¿Cierto o no, Dani? Oye, todo, mándame y sácame y tal. 701-339-25, chino. Ya se quedó callado mejor el chino. Cristian. Oye, pues eso de que edítame acá. ¿Cómo ves, Cristian? ¿Cómo ves? ¿Está bien o no estoy, o estoy mal? ¿Ah? Oye, que saca acá, champions. 701-339-25. En USA. Lada de Nebraska.
701-339-25. Así que, ya saben, los videos. Mi número telefónico personal. Ya tengo cuenta, ¿eh? Oye, la que manejaba mi lana era mi güerita hermosa. Me dice, ay, amor, ¿no habrá forma que hagas tú ya tu cuenta? Pues de una vez, de veras tienes razón, ¿eh? Ya, de una vez. Y ya la hice, gracias a Dios, ya. Muchas bendiciones he recibido, muchísimas. 701-339-25. Mi número, que yo les marco. ¡El cuate! ¡Para el tigre! ¡Ajá! Me lo bajaron, ¿eh? Me lo bajaron. Me lo bajaron. Me lo bajaron. Me lo bajaron. ¿Dónde te pagó, tigre? Si le pego primero al balón, le pego a él, pero llevo el balón. ¡Juega, señor! ¡Juega! ¡Échamelo para atrás nomás! ¡Está buena! ¡Ey, tigre! ¡Cuate! ¡Ey, güey! ¿Está muy cerquita? ¡Tigre para el bicho! ¡Y llega Holman! Haciendo el pressing. ¡Vámonos, Julián! ¡No quiere saber nada, Julián! Julián entra con todo, ¿eh? El cuate, sombrerito para Chuyito. El cuate para Oscar. Y otra vez el Iván. Bosnio para el bicho. Y este para Marvin. ¿Para quién? Para el venezolano. Falta. Faltita. Saludos, mi champion. Saludos a mi buen amigo Carlos Daniel, al Puma, al Germán. Aquí están todos, mira. Ahí están todos, mira. Ahí están todos. Futbolera, en esos dos equipos están partiendo mis mejores amigos, sí, cómo no. Aquí está el Omar también, mira, bro, tu brother, el Omar. Del club Amigos, el Omar. Y esto, tiro libre directo, lo va a hacer, los dos son crack, el Tigre y el Iván, le voy a dar zoom. Ahí está. Yo digo que va a ser el Tigre. Hijo de su madre, ya andaba cantando el golazo. ¡Qué bárbaro, Tigre! Se bajó un poquito. Iba a ser un soberbio golazo. Pero por encima de la portería. Iba a ser un soberbio golazo. Holman, cuidado, Holman, porque es rapidísimo, Holman. Holman se metió al área. ¡Holman! ¡Gol! ¡Holman! Lo veníamos comentando durante la transmisión. ¡Uf! Y recontra ¡uf! Veníamos comentando. ¡Ojo! El equipo de Revolution está entrando en una zona de confort, en una zona de que no pasa nada, en una zona de que no liquidaba. Y la confianza, el equipo de Club Amigos se va a ir con todo. Así que, mis campeones, vamos a ver un partidazo lo que resta. ¿Cuánto tiempo resta, mi champion? Van minuto 26 de la segunda parte. La recupera rápidamente Fede con Omar. Ajá, cuidado. Otra vez Omar y se puso buenísimo el partido, ¿eh? Omar, cuidado. Oscar. ¿Viste qué fue, señor? ¿Tú viste? ¿A dónde va, señor? ¿La tiene? No, esa primera tarjeta me dio. ¡Más, señor! ¡Qué partido! ¡Qué partidazo estamos viendo, eh! ¡Qué chulada!
Y allá va Omar. Omar, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Holman. Venga, venga, cuate, venga, la recupera, cuate. Tolvan. Iván. ¡Métele pie! Este lo metió el Oscar ya, con ya. Todo y allá viene el contragolpe del cuate, el contragolpe del cuate para el bosnio, para el bosnio. Y el bosnio espera al cuate Villanueva y se la va a dar al cuate. ¿Qué pasa? ¡Se le puso el cuate! Pero sale el güero con todo. ¡Uf! ¡Qué partido, ¡Qué partidazo! No se despeguen de la cámara, de su dispositivo, de su aparato. Omar se equivoca, y Federico, ese mi Fede, ay, ¡epa! Me lo bajaron al cuate. Y vámonos, Oscarito, Oscarito. ¿Y para quién? Para Iván. Le dio la ley de la ventaja, ahorita lo va a amonestar a Fede. Y se mete el bosnio. ¿Qué hiciste, güero? ¿Qué hiciste, güero? ¡Gol! Y toma la tarjeta amarilla para Fede. 4-2. Uf, y recontra uf. Así las cosas. ¿Cómo viste, Sploqui Lora, el gol? Jorge Monares, ¿cómo viste, Vivanco, el gol? Israel García. Nico. ¡Mi brother, la zorra! ¡Un abrazo, zorra! ¡Un abrazote, zorra! ¡Eres el traidor número uno de Coahuila, zorra! ¡Un abrazo! En la categoría de veterano, zorra. Saludos a la zorra. Tigre. Chuyito. La zorra. Jugaba en Coahuila, pero por un 6 se fue con el equipo del Tanis. La zorra falta. Falta a favor del equipo. Estoy bien, estás bien cansado. Al centro, güey. Falta que entre el Diablo y Vega. Jackie Chan. ¡Epa! ¿Qué pasó, Julián? Acá no juega. El cha. ¿Qué onda, bro? Bicho, ya está amonestado, ¿eh? Ahí te lo encargo, a Julián. Sí, sí. Está con eso. Omar. ¡Epa! ¡Qué bárbaro, chido! Con todo. Vámonos, juego alegre, vámonos, concéntrense. Concéntrense. Bicho. Y ya va a entrar Vega. Falta ya. El platanito. Ya va a entrar Vega. Mide 2 metros 10 centímetros Vega. Robinho. Así es. Sale Omar. Por andar de ingobernable. Sacaron a Omar. Por andar de ingobernable y no respetar las decisiones del coach. Y allá va Platanito para Fede. Y el Fede se equivoca. Willy. Dicen en mi pueblo, este arroyo ya se coció. Emanuel Estrada, 4-2 ganando el equipo de Revolución. Fue un partidazo, ¿eh? Partidazo.
Pero Chicho, ya vámonos, Chicho, ya, ya, Chicho ya no quiere saber nada. Ya, vámonos, Chicho. Ya vio su cronómetro. A ver, ¿cuánto va? Ahorita les digo cuánto va. 32 minutos. 4-2 ganando el equipo de Revolución. Tigre, y vámonos para Julián. ¡Epa! Le mete el cuerpo bien, Chuyito. Y allá va Alexis. Y allá va Alexis. Y allá va... ¡Ajá! Julián. Julián Valle. Julián Valle. Saque de banda. Jorge Monares, saludos mi champion. Eso es todo mi champion. Joel Zamora, ¿dónde estás? Ya se puso bueno. ¿Cómo van, champion? 4-2 ganando el equipo de Revolución. Oscar. Lo van a bajar, ¿eh? Está Julián. Y el cuate. ¡Y el cuate! Mejor ni digo dónde pasó la pelota. Como 7 metros. Lo estoy viendo por repetición aquí en mi dispositivo. Tiene buen disparo el cuate, pero pasó muy, pero muy, muy retirado el disparo del cuate. 2 el equipo de Club Amigos, 4 Revolución. Y esto ya se acabó. Ya se acabó. Y ya se acabó el chino. A todo mundo, gracias, gracias. La verdad, muchísimas gracias. Sean tremendamente bendecidos y lo mejor de lo mejor. Y el jugador del partido fue Marvin Ariel Carrillo. Aquí está vistiendo. Este fue el jugador del partido. Este fue. Soberbio golazazazazo. Y Holman, que metió 2 golazos también. Holman. Saludos para mi brother Diego Cedillo. Un abrazo. Mi Diego ya se fue, el Rengo. 4-2, Rengo. Se puso bueno, Rengo. Buenísimo el partido. Buenísimo, Rengo. Brian, sale Bosnio. Ya se acabó, champ. No. Dice que ya. Vámonos. Pero Chicho. Chicho ya se puso allá porque ya se va a acabar. Ya le está dando el balón al, porque ya se acabó. Miren. Les comenté yo. ¡Ay, Brian! ¡Ay, Brian! ¡Ay, Brian! ¡Qué bárbaro, Brian! Ganó el equipo Revolution 4-2. Buen partido. Los quiero mucho. Sean tremendamente bendecidos. Divanco, gracias, brother. Un abrazo. Vico Gómez, un abrazo. Rengo, te veo el domingo allá, bro, con el caloronzón que va a ser el primero de hoy. Joel Zamora, saludos. Ganó el equipo de Revolution 4-2. Sean tremendamente bendecidos. Lo mejor de lo mejor. Bendiciones.